¿Alguna vez te has preguntado por qué las paredes de tu refrigerador se calientan? Si estás pensando que tu equipo tiene una falla porque nunca habías notado que tu refrigerador se calentaba por los lados, tranquilo. Es común que las personas se alarmen, se asusten y no sepan bien de qué se trata. Pues bien, hoy en este video queremos explicarte cómo y por qué sucede este calentamiento en tu equipo. Por defecto, cada motor o cada máquina produce calor mientras está en funcionamiento. Este calor que se produce en el equipo, en el refrigerador, es generado por el funcionamiento de un circuito conformado por un motor, un condensador y un evaporador, y otros componentes que conforman el circuito de la nevera. Es decir, que cuando tu equipo esté encendido, estas partes de la nevera producirán calor de manera normal. Por lo tanto, estarán calientes en los lados del refrigerador. Has entendido una pequeña parte, pero de seguro aún no logras entender por qué se calienta del todo el equipo. Bueno, vamos a explicarte detalladamente por qué sucede esto. La nevera posee un gas internamente. Este gas es transportado por todo el circuito para absorber y liberar el calor. ¿Cómo así? ¿Cómo hace esto? ¿Cómo sucede? Bueno, todo empieza por el compresor. Este se encarga de mover el gas por todo el sistema para producir la condensación y la evaporación, es decir, para estar constantemente sacando el calor de la nevera. Cuando el gas refrigerante llega a la parte del evaporador, se evapora, valga la redundancia, y se encarga de absorber el calor de los alimentos. El evaporador lo podemos identificar porque es la parte de arriba de la nevera, es la parte que enfría. Y este calor que es extraído de los alimentos es expulsado por el lado del condensador, es decir, la parte trasera o por los lados del refrigerador, hacia el medio ambiente. De esta manera se produce ese intercambio de calor que ayuda en el proceso del enfriamiento de la nevera. Una falla que ocurre debido al intercambio de calor es que en ocasiones el refrigerador está muy pegado a la pared y este calor no es liberado y ocasiona que la nevera se caliente demasiado y deje de enfriar. Lo mismo ocurre cuando el condensador está sucio. Esta parte que se calienta en nuestra nevera se conoce como condensador. Algunos fabricantes lo diseñan de diferentes formas. Algunos condensadores vienen por fuera del equipo, así como este diseño. Si tocamos la parte trasera de este diseño, vamos a notar que está caliente. Otro tipo de diseños de condensadores no vienen por fuera del equipo, sino que vienen por dentro y por las paredes del refrigerador. Como podemos notar, algunos diseños, si tocamos por las partes laterales del equipo, estarán calientes. También es común ver que algunos fabricantes instalen tuberías del condensador por el marco de la puerta. Esto es para evitar la condensación alrededor de la puerta. En conclusión, aprendimos con este video que, como hemos mencionado antes, en el proceso de la refrigeración efectivamente está involucrado el calor, que es lo normal dentro del funcionamiento de un refrigerador. Cuando el motor está en su punto muerto o apagado, las paredes están frías. Y cuando el motor comienza a funcionar es cuando las paredes se calientan. Como pueden notar, no siempre se trata de una falla que esté afectando al equipo. De hecho, en la mayoría de los casos se trata de algunos cuidados básicos y algo de conocimiento para evitar que algunos de sus electrodomésticos sufran algún tipo de falla. Amigo, una vez más, gracias por mirar nuestros videos. Esperamos que tus dudas sean aclaradas. Puedes comentar y darle like en la parte de abajo. También puedes suscribirte a nuestro canal haciendo clic en este icono. De esta manera no podrás perderte de ningún tipo de manual que subimos semanalmente. De este lado de la pantalla vamos a dejarte un video referente a las 10 fallas más comunes que le ocurren a un refrigerador.